A todos nos gustan las historias de éxito, y desde hace semanas hay una que ha estado causando sensación en Netflix. Se trata de Madam C.J. Walker, una mujer hecha a sí misma, una miniserie que cuenta la vida de Sarah Breedlove, mejor conocida como Madam C.J. Walker, quien se convirtió en la primera mujer millonaria de la historia. Pero hay muchas cosas de la vida real de Madam Walker que fueron modificadas para la serie. Por eso, en este Detrás de, te contaremos la verdadera historia de Madam C.J. Walker, el personaje de Addie Monroe, qué pasó con su hija y muchas cosas más. Yo soy Betty Lara y dicho esto, comenzamos. ¿Quién fue Madam C.J. Walker? Tal como se vio en la serie, Sarah Breedlove nació en Luisiana en 1867 y era hija de Owen y Minerva, dos antiguos esclavos que vivían cerca de la plantación donde trabajaban. Sarah fue la última de cinco hijos y la primera en nacer libre. Sin embargo, quedó huérfana a los 7 años y a la corta edad de 14 contrajo matrimonio por primera vez con un hombre llamado Moses McWilliams. De esa unión surgió su única hija, Alila Walker. Tristemente, 6 años después del nacimiento de Alila, Sarah enviudó y para mantener a su familia comenzó a trabajar como lavandera, oficio que mantuvo durante los 21 años siguientes. En una entrevista para el New York Times, Sarah reveló que fue una mañana mientras se inclinaba para lavar una carga pesada de ropa que vio sus brazos llenos de espuma y se preguntó qué sería de ella y de su pequeña Lila cuando ella envejeciera. Fue entonces que Sarah decidió cambiar de rumbo y empezar a construir su propio destino. El crecepelo y la rivalidad con Annie Turnbull Malone. Aunque es cierto que todos los hermanos de Sarah se dedicaban a la barbería, ella no tuvo contacto con este mundo sino hasta 1904, cuando se convirtió en vendedora de los productos de Annie Turnbull Malone, a quien conocemos como Addie Monroe en la serie. En ese tiempo, Annie ofrecía un producto llamado el maravilloso crecepelo, el cual tuvo gran éxito entre la comunidad afroamericana de ese entonces y en la propia Sarah Breedlove. Y es que ella, al igual que muchas mujeres afroamericanas de la época, había sufrido pérdida de cabello debido a factores como la falta de agua potable, la exposición constante al polvo y a parásitos como los piojos. Sin embargo, aunque eventualmente fueran rivales en la industria, no hay evidencia de que Annie Turnbull Malone y Sarah Breedlove se hayan conocido alguna vez, así que esa conversación en la que Addie la rechaza por no tener la imagen apropiada para su producto realmente nunca existió. Después de algunos meses de trabajar en ventas, Sarah desarrolló su propia fórmula de crecepelo, la cual, según ella, le llegó dentro de un sueño, aunque siempre se especuló que la había robado de Annie Turnbull Malone. Para ese tiempo, Sarah se había vuelto a casar con un vendedor llamado Charles Joseph Walker, quien le dio su apellido. Así, su nueva creación se comercializó como el maravilloso crecepelo de Madam C.J. Walker. A los pocos meses de su lanzamiento, Madam Walker ya tenía un servicio de venta por correo y comenzó a entrenar a su propio equipo de vendedoras para ayudar a otras mujeres como ella a generar su propio ingreso. Este sueño siguió creciendo y en 1910 Sarah Walker abrió su primera fábrica en Indianápolis y su marca ya se anunciaba en diarios de alcance nacional, lo que le permitió construir escuelas de belleza para las mujeres negras. El activismo de Madam Walker. Conforme su fortuna fue creciendo, tanto Sarah Breedlove como su hija se involucraron más y más en la filantropía y el activismo por la igualdad racial. Tan así fue que donó $5,000, una fortuna en ese tiempo, a una organización que buscaba terminar con los linchamientos de personas de color. De igual forma, en 1917, ella se unió a otros líderes y empresarios afroamericanos y acudieron a la Casa Blanca para exigirle al presidente Woodrow Wilson su apoyo en la lucha por los derechos civiles. Sin embargo, el presidente Wilson se rehusó a recibirlos y el linchamiento no sería tipificado como delito sino hasta entrado el 2020. ¿Cómo murió Madam C.J. Walker? Tal y como se ve en la serie, C.J. sí le fue infiel a Sarah, por lo que ambos tomaron la decisión de divorciarse en 1912 y Sarah prefirió pasar el resto de su vida soltera. Poco después de su separación, Sarah se enteró que padecía una severa falla renal que sería la causa de su muerte en 1919. Tras su fallecimiento, su hija, Alila Walker, tomó las riendas de la empresa y se encargó de continuar el legado de su madre como mujer de negocios y patrocinadora de las artes. ¿Qué pasó con Alila Walker? Poco después de la muerte de su madre, Alila tomó el control de la compañía Madam C.J. Walker Beauty Care y durante toda la década de 1920 se encargó de seguir dando apoyo a las mujeres así como a músicos y artistas afroamericanos. Como directora de la empresa, le tocó sobrevivir a la Gran Depresión de 1929 y se vio obligada a vender varias de las obras de arte y antigüedades de su familia para mantener viva la marca Walker. Al igual que su madre, Alila se casó 3 veces, la primera con John Robinson, que al parecer era tan desobligado
como se muestra en la serie. Ellos duraron casados solo 3 años, de 1911 a 1914. Posteriormente, Alila se casó con el Dr. Wiley Wilson en 1919, de quien se separó para casarse con el Dr. James Arthur Kennedy en 1926. Sin embargo, este matrimonio terminaría apenas unos meses antes de la muerte de Alila en 1931. Aunque Alila Walker nunca tuvo hijos biológicos, en 1912 adoptó a una chica llamada Fairy May, quien se convirtió en su única heredera y continuó el legado de Madame y Alila Walker. ¿Los productos de Madame Walker siguen a la venta? A más de 100 años de haberse creado, la marca de Madame C.J. Walker continúa a la venta, aunque solo en algunas tiendas de belleza como Sephora. Además, hay 3 libros sobre su vida, incluyendo la biografía On Her Own Ground, La vida y tiempos de Madame C.J. Walker, en la cual está basada la serie de Netflix y que fue escrita nada menos que por su bisnieta Alila Bundles. Y bueno, eso fue todo en este Detrás de la verdadera historia de Madame C.J. Walker. Cuéntanos qué te pareció, si ya conocías un poco de la vida de esta gran mujer o qué otras dudas te quedaron después de ver la serie. Y si te gustó este video, no olvides darle muchos likes, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con todos tus amigos. Yo soy Betty Lara y nos vemos el próximo martes.